voy a enseñar, estoy en el coche, os voy a enseñar lo que he comprado en Aldi, una de las cosas que he comprado en Aldi, mira. Mira, respaldo lumbar ergonómico, mejora la postura y el confort. Es así. Y me ha costado 3,99, 4 euros. No sé. No sé cómo será. Entonces, dice que mide 40 por 37 por 10. Mira, lo he puesto y la verdad es que he venido el camino de lo que es hacer la compra y yo me noto más alivio en la espalda. A mí siempre me duele la espalda porque la postura me cuesta mucho trabajo por mantener la postura, ya sabéis, siempre. Y la verdad es que es poca cosa, pero que no sé, que parece como yo al verlo digo, esto no me va a hacer nada, pero algo hace, ¿eh? Mira, os voy a enseñar una compra pequeñita que es para hacer una receta que está hecha a base de berenjena. Mira, lleva berenjena. Yo tengo aquí berenjena. Mira, aunque tengo solo dos, bueno, aquí hay tres. Son poco pequeñas, pero vamos a intentar hacerla porque hay que hacerla, hay que cortar la lámina finita e intentaremos hacerla. Lleva pesto, lleva tomate seco, este es en aceite, ¿veis? Estas son de la marca de Lidl. Y queso fresco granulado, este lo he comprado, pero necesito el ricota, que es de Lidl. Este es de Aldi. También me he traído, bueno, os voy a decir para la receta, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Para la receta necesitamos berenjena, aceitunas negras sin hueso, pesto, queso ricota, tomate seco y si tenéis unas nueces o unos piñones para echarle por encima, mejor que mejor. Eso es lo que necesitáis para hacer la receta, que ahora voy, conforme vaya haciéndola, os lo voy diciendo. Y aparte de esto que necesitaba para la receta de las berenjenas, he comprado esta esponja para borrar la suciedad. No lo sé si serán buenas o no serán buenas. Estaban en oferta 6 esponjas a 1,89. Me he traído, ya os he dicho, ya os he dicho el queso granulado, el mini mozzarella XXL, que es de Lidl, que estaba en oferta también, y me he traído esta aceituna que también estaba de oferta. XXL cóctel mezcladillo. Me he traído estos bollitos, que son integrales, y esto que lo ha traído Lidl y son nuevos. Son seis croissants de estos chiquititos que se llaman crocanti. Lo hay en rosa y en blanco. Y yo me he traído esto. 6 valen 2 euros. Y luego me he llegado al Aldi expresamente para comprar estos libros. Estos libros son gimnasia mental. Dice ejercicios para mantener en forma tu mente. Me lo dijo mi hermana ayer, que lo había en el Aldi. Y digo, pues voy a ir a por ello. Quería comprar toda la colección, que creo que son, vamos a ver, son, creo que son 7. Pero solamente había 5. Este es de cultura, este es de memoria, de agudeza visual, de cálculo y miscelánea. No sé si de este hay alguno más. Yo no lo he encontrado allí. Así que esta ha sido la compra. Hoy es domingo y ayer terminó la feria aquí en Málaga. Y ya os digo, hay todavía bastantes sitios que siguen abriendo lo que es el domingo, exceptuando, bueno, el Corte Inglés. Me he llegado al Corte Inglés y el Corte Inglés, en vez de abrir a las 10, hoy ha abierto a las 11, porque en cierta forma, claro, después de... Y os voy a enseñar también estos calcetines, que son para mi marido,
que me costaron 5 en el Primark, 5 calcetines, 3 euros. ¿Veis? 5, 3 euros. Están muy bien, son muy suavitos, muy suavitos. Para cuando se pone las deportivas blancas, me gusta que lleve este tipo de calcetines. A él no le gusta de estos que son solamente como pinky, no le gusta, le gusta que lleve un poquito de que estén un poquito más subidos que los pinky. Entonces lo he comprado de este. Y luego también me he comprado yo, vamos a verlo, os lo voy a enseñar en Primar. Me he comprado este chaleco súper, súper bonito. Mira, ¿veis? Este chaleco es de Primar. Mira, estuve en Zara, como habéis visto, porque los shorts, en los vídeos cortitos lo he grabado. Entonces, el chaleco, el más barato que había en Zara, valía 25,95, creo que, 95 o 99. Y este me dio por ir a dar una vuelta allí a Primar y encontré este, que es súper, no sé, se queda puesto súper bonito. Ya me lo probaré para que lo veáis. Tiene una forma también, la forma así del pecho, con sus costuritas. Por la parte de atrás también queda súper bien. No es ni muy corto ni muy largo. Me encanta, a mí me gusta mucho cómo queda. Y lo vi, lástima que no lo hubiera en más colores, porque yo me lo hubiera traído en negro también. Pero lo vi solamente en este color. Pregunté y no había más, solamente este color. Entonces me costó 14 euros. Y digo, me lo llevo porque yo tengo muchas ganas de un chalequito. Y mira, por dónde, pues lo vi allí en Primar. Y ya está, y me lo traje. Y esta camisola, ¿la veis? Mira. Está sin planchar, la he lavado, pero todavía no está planchada. ¿Veis? Tiene estas manguitas, como para ir. Ahora, mañana nos vamos unos días a un hotel. Vamos a irnos 4 días. Y me lo voy a llevar, porque mira, me pongo el bañador debajo o el bikini, me lo echo encima, vamos a desayunar y si luego quiero ir a la piscina, ya estoy preparada. Entonces le voy a dar un planchadillo y me lo voy a llevar. Este lo compré en Zara y la verdad que me estaba muy, muy, muy bien de precio. Tengo que buscar para deciros qué valía. No sé si me costó 10 euros. O 9 euros, 9,95, una cosa así. Estaba en oferta y era el único que había. Mira, he lavado las berenjenas bien y la he cortado a lámina. Lo suyo es que la berenjena hubiera sido más grande, pero yo era la que tenía. Así que nada, la he hecho lámina con un cortador que tengo, que por cierto es de Lidl, lo compré en Lidl. Y a la hora de cortar verdurita y eso es muy práctico. Es este que tengo aquí. ¿Veis? Tiene varias cuchillas que la podéis intercambiar. Bueno, pues lo he cortado. Y ahora lo he puesto en la freidora de aire. Mira. Lo he puesto en la freidora de aire. Voy a echarle ahora una pizquilla. Pero una pizca de nada de aceite y lo he puesto 10 minutos en la freidora de aire a 180 grados. Mientras, aquí en un cuenco he cogido la ricota, que la ricota la he comprado, mira, esta, que la tenéis en el Lidl, y la he puesto aquí en un cuenco y la he mezclado. Y ahora le voy a echar pesto. Mira, vamos a echarle un poquito de pesto y voy a ir probando a ver el saborcillo que tiene. Ahora voy a coger aceitunas negras y las voy a cortar y se las voy a echar también. Y tomate seco del que he comprado, del que os he enseñado antes. Aquí tengo el tomate seco, este bio, que viene en aceite y aceituna. Voy a coger un puñadito de aceituna, no sé, lo voy a coger al cálculo. 8 o 9 aceitunas y un par de tomatitos secos, 2 o 3 trocitos de tomatitos secos. Mira, ya he cortado la aceituna y lo que es el pimiento seco,
digo, el pimiento seco, el tomate seco. Y ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar el pesto con la ricota que tenemos aquí con esto. Así que no sé si echarlo aquí o aquí. Vamos a ver. Si veo que no se mezcla bien, ¿veis? Si veo que no se mezcla bien, pues lo echo en el plato. Mira, cambio de planes. En vez de hacer como si fuesen canelones y enrollarlo, como son muy pequeñitas, voy a poner una base de berenjena y mira, y la voy a tapar, ¿veis? La relleno como si fuese lasaña, igual. Yo creo que el sabor es el mismo, simplemente que la presentación va a ser diferente. Así que voy a poner una capita de lo que es el relleno y lo tapo con berenjena. Mira, ya le he puesto, ya habéis visto, primero he puesto una capa de berenjena, luego he puesto la capa del relleno y otra capa encima. Y yo, como es para mi marido y para mí, no voy a poner más. Y le he puesto un poquito de tomate frito por encima, pero poquita cosa. Y ya está, ya lo dejo así y luego después lo metemos al horno como unos, yo creo que con unos 16 minutos o 15 minutos va a estar bien porque ya prácticamente está hecho. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Mirad, le voy a echar bastante queso rallado por encima. Bueno, y luego voy a acompañarlo con un carpaccio de tomate, que esto está súper delicioso. Buenos días, gente. Pues ya hemos llegado aquí a Salobreña, hemos llegado al hotel. Estamos esperando a que nos dé las habitaciones. Nos hemos venido con mi hijo y mi nuera, mi marido y yo. ¿A la cuarta? Sí. ¿A la cuarta quieres ver? Pero si no la tiene todavía, ¿no? La cuarta recepción. Claro. ¿La cuarta recepción? ¿Cuántas plantas tiene? Esto es como el de Bilbao. Esto es para abajo. Ah, y hay una... Hay, no, hasta seis plantas, ¿no? Mm. Por arriba se tiene que ver. Claro, la del 6 es la mejor en vista. No sé. Vamos a mirar las vistas, nena. Las palabras más bien. Pido perdón si ando un día borracho. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ahí abajo, queda al derecho. Que yo no sé, creo que nomás se puede entrar por, ¿no?, por la cancela esa. ¿Habéis visto qué vistas más bonitas? Son espectaculares, la verdad. Muy bonitas. La miré y estaba bailando sola. Le pegué. Un par de horas. La miré. Y estaba bailando sola. Le pegué. Y se fueron las horas, un par de horas. Lo que pasa es que Pablo no quiere la piscina pequeña. Él quiere la profunda. Porque no quiere ni manguito. Dice que él sabe nadar. Dice, yo sé. Como podéis ver, qué calor, mi Pablito, madre. Mi nieto, no nos lo hemos traído. Pero tanto su tío, su tía, su abuelo y yo estamos todo el día hablando de él. Bueno, pues os voy a enseñar un poquito del paisaje, de las vistas que tiene, tan bonita este hotel.
y ya voy a ir despidiendo el vídeo por hoy y espero que os guste y hasta el próximo blog. Hurt me, just think about it, but you hold me, like you don't wanna break, I need some space, just think about it, maybe separate is better, better, I will love it till forever, forever, y aquí en esta parte de aquí tiene esta terracita y también tiene un restaurante.